Hoy es un programa muy especial. Estoy con la doctora Luisa Fernanda Cubillos. Ella se encuentra en la ciudad de Kerala, en la India. Y yo estoy aquí en mi cabañita haciendo la grabación de este espacio. ¿Cómo es esa experiencia de estar en la India, Luisa Fernanda? Pues para mí es siempre un encanto. Me parece que es una experiencia muy, muy especial. Para mí, India es una invitación a ir hacia adentro. Como India, indios, estar adentro. ¿Y cómo es eso que una médica resulte en la India? No es común encontrar médicos colombianos en la India. ¿Qué hace una médica en la India? Bueno, en la India está la medicina ayurvédica, es una medicina milenaria, que hace 5.000 años, y es una medicina que tiene muy buenos resultados, pero no solamente los resultados, sino que es una medicina del cuerpo, la mente, el alma, y es a través de plantas medicinales, de tratamientos de desintoxicación, incluso tratamientos de rejuvenecimiento. Es como volver a lo natural, volver a las raíces, volver a la naturaleza. Eso me llama mucho la atención acá en la India. ¿Qué crees que podemos mejorar los seres humanos que estamos en este costado del mundo que aprendes tú allá de la India y que puede aportar a nuestra cultura? Una de las cosas es como volver a la espiritualidad, como volver hacia adentro, a la devoción. Una cosa que veo muy latente acá no es tanto la espiritualidad como yo pensaba. Sí hay espiritualidad, pero hay mucha devoción. La gente normal, común, tiene mucha devoción a la divinidad. Entonces están muy en contacto con Dios. Lo primero que hacen en la mañana es ir al templo, o orar o pedir la bendición de Dios, siempre están como muy, muy devocionales. Eso es algo muy lindo y están mucho más en contacto con la naturaleza, están como más en contacto con los ritmos naturales y eso es algo muy interesante para aprender. Pero me da la sensación que en nuestros países también hay mucha devoción. ¿Cuál es la diferencia? Yo no he visto tanta devoción como veo acá. Digamos, los católicos son realmente así como desde el corazón, no solamente decir soy católico, sino realmente se les ve la devoción, se les ve las prácticas, o sea, como no solamente que rezar el rosario, sino se les ve como una reverencia a Dios. Los musulmanes, los hinduistas, los budistas. Veo como mucha reverencia y humildad, como mucho respeto por lo divino, y eso me parece muy especial. No lo he visto tanto en otros lugares como acá en la India, se siente en el ambiente. Entiendo que han sido muchas las veces que has ido a la India. ¿Esta es como la quinta, sexta vez? La novena. Esta es la novena que estás en la India. ¿En qué ha cambiado tu vida el ir a la India? Una de las primeras cosas que a mí me ha dado la India es soltar los prejuicios. Realmente siento que antes tenía muchos prejuicios acerca de la limpieza, de la comodidad, de estar en la zona de confort. Y siento que la India me ha sacado de la zona de confort, pero me ha brindado demasiadas posibilidades. Es como que cada vez que decido salir de la zona de confort y atravieso un prejuicio, la magia sucede. Siento que lo que me enamora de la India es que lo sagrado, lo místico, lo profundo, lo encantador, está detrás de dificultades. Entonces, siempre antes de llegar a ese tipo de experiencias o circunstancias profundas, hay retos que atravesar.
interiores, ¿no? Como atravesar las limitaciones. Entonces, eso me da la India, es impresionante. Muchas personas vienen a la India y salen corriendo, ¿sí? Pero es porque se quedaron en los prejuicios y se quedaron en el inicio, en la primera fachada. Pero cuando uno atraviesa esa primera fachada y decide ir más allá, entonces la India se despliega como un loto frente a uno. Una de las cosas interesantes de tu vida, en lo que yo conozco, es que aparte de ser médica, eres instructora de yoga, meditas, tienes una vida muy disciplinada en materia de nutrición y bueno, eres colega, eres coach. ¿Cómo es esa similitud de estas diferentes actividades en tu vida? ¿Qué te ha dejado el yoga? ¿Qué te ha dejado la meditación? ¿Qué te ha dejado llevar esa disciplina en materia de nutrición? Me da mucha energía. Realmente me siento conectada y me siento como vital. La meditación, el yoga, son como las herramientas que me permiten atravesar el día a día, lo que me permite conectarme con lo profundo y darle sentido a la vida. Siento que eso me conecta con el ser y con el propósito. Me da mucha fuerza. El coaching es una herramienta muy, muy, muy especial, porque me permite darle una mirada diferente a las circunstancias y observar ese observador en mí, observar el observador en otros. Y también eso de atravesar los prejuicios también es mucho del coaching, ¿no? Pensaría que para la cultura nuestra, ir una mujer sola a la India, pues debe ser como de pensarlo. ¿Qué has hecho tú? ¿De qué te llenas para hacer todos estos viajes que yo entiendo la mayoría han sido sola? Es curioso, tú me dices que para nuestra cultura, una mujer sola en la India, todavía 5 o 10 veces más, es muy raro para los indios una mujer sola acá en la India. Es muy raro, porque ellos son muy familiares, ellos siempre viajan en grupo y las mujeres siempre están acompañadas, si no es de sus padres, de su esposo o de su hermano. Es muy, muy raro que una mujer esté acá sola. Entonces, pues esa pregunta sí me la han hecho varias personas también acá. ¿Qué hace una mujer sola? Pues seguir sus sueños, perseguir lo que le hace vibrar el corazón. A mí me hace vibrar el corazón lo que aprendo acá, lo que experimento, la energía que tiene este lugar. Entonces, si estoy sola, para mí no es como una limitación. En realidad, eso de una mujer sola, siento que en realidad pocas veces he estado sola en la India. A cada lugar que voy, hay personas que me reciben como mi propia familia. Es muy fácil tener amigos acá, como que la gente se abre. Y aquí hay un dicho que es, el huésped es Dios. Entonces tienen reverencia por el que llega. Entonces me siento como en casa. Es muy lindo como ellos realmente reciben al que llega con mucho amor, con mucha familiaridad. Entonces, pues, a mí, ¿qué hago acá? Perseguir mis sueños, lo que me hace vibrar, que es la medicina ayurvédica, la meditación, como la profundidad que tiene este país. Y pues el hecho de estar sola no ha sido un problema. A donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, muchas veces me he visto pues como India, me pongo el chal, como que los códigos que les hacen entender a ellos que soy una de ellos, no busco como parecer diferente, sino hacer parte. ¿Cuál es el mensaje para tantas personas que sufren en la vida y no le encuentran sentido a la vida? Yo siento que lo que tú dices está cargado de una realidad, lo que tú hablas, siento que es así, en tu mirada, en tu voz, en tu alegría. ¿Cómo se explica que haya tantas personas que no le hayan encontrado ese sentido a la vida que tú le estás encontrando? ¿Cómo se explica? Pues, no sé, para mí es muy difícil no encontrarle sentido a la vida. Es como que cada mañana están tan viva, como tan llena de color, tantas posibilidades. Para mí la vida está llena de posibilidades
y algo que me pasa mucho es que se me llegan muchas cosas de creatividad, como se me ocurren muchas nuevas ideas, muchas nuevas cosas por hacer. Puede ser que las personas que no le encuentren sentido a la vida han apagado su creatividad, su capacidad de mirar otras opciones. El mundo está lleno de posibilidades, y nuestra mente es experta en encontrar razones por qué no se pueden hacer las cosas. Siento que la diferencia que yo tengo con varias personas que están a mi alrededor es que no me digo no desde el principio, ¿sí? Es como, sí, siempre busco una manera diferente de hacer las cosas si de la manera convencional no es posible. Pues pienso que a veces es falta de creatividad, es falta de usar las opciones y las posibilidades que tenemos. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es un juego de posibilidades, es un juego de opuestos, es una oportunidad para conocernos, para encontrarnos, para experimentar lo que somos. Es el lugar donde el mismo creador se está recreando a través de nosotros. Lo que está alrededor es nada más que el mismo creador mirando todo el juego de posibilidades, mirando quién es. El creador es el absoluto, sin forma, y quizás en algún momento se preguntó, ¿quién soy yo? Y para mí, la vida y la creación es esa respuesta a la divinidad de quién soy yo. Y todas las posibilidades y todas las la diversidad que hay es esa respuesta a quién soy yo. Y los opuestos, la felicidad y la tristeza, la oscuridad y la luz, son herramientas que nos permiten encontrar quiénes somos, porque si no hay opuestos no podemos saber quiénes somos. Una de las disciplinas que yo sé que tú tienes es el vegetarianismo, ¿cierto? Eres vegetariana. ¿Qué ha traído para tu vida el alimentarte de esta forma? Pues yo me siento muy vital. Cuando empecé a ser vegetariana, me sentí muy bien. Para mí no fue como una disciplina, o me volví vegetariana, no puedo comer esto, no puedo comer, sino se volvió un campo de posibilidades de qué puedo comer, y me da mucha vitalidad y salud. Me siento muy bien, o sea, no me hace falta, y además cada vez que después con el tiempo encontré muchas más razones para hacerlo, y me siento también más compasiva con los animales, con la naturaleza. Sí, me da alegría ser vegetariana. Asimismo, sé que eres una persona que meditas constantemente. ¿Qué ha traído la meditación para ti? Fortaleza en la mente. Puedo decir que ecuanimidad y la capacidad de atravesar las circunstancias con más fuerza. Me trae paz la meditación. Es como el mundo está lleno de opuestos, de circunstancias, de momentos de tristeza, pero creo que la meditación me trae profundidad, como que me trae ese espacio de regocijo y como de fortaleza, como de comunicarme con la divinidad. Para mí es eso lo que me ha traído. Entiendo también que tú organizas viajes a la India, tú llevas grupos a la India. ¿Cómo han sido esas experiencias de llevar personas de todos estos países a la India? Es muy interesante, y siento que el coaching ha sido una herramienta muy, muy, muy útil para esto, porque yo no estudié nunca de ser agente de turismo, de ser agente de viaje. Pues surgió la posibilidad, las personas me preguntaban, y para mí el acompañar a las personas a un viaje a la India es también hacerles un acompañamiento y un entrenamiento hacia sí mismos.
porque aquí la India es un campo muy especial en que las personas se encuentran con sus prejuicios, con sus miedos, inseguridades, como con toda la carga. Aquí se encuentran de frente y es una oportunidad muy, muy especial para sobreponerse y atravesar todas esas circunstancias. Entonces, para mí, eso es una de las cosas que más me gusta de traer personas a la India y también acompañarlas a ver lo que a mí me encanta. O sea, yo consigo los mejores lugares, como que he seleccionado los mejores lugares, los que más me han gustado a mí. Entonces, busco llevar a las personas y que tengan una experiencia similar a la que yo he tenido en esos lugares. Sí, entonces me encanta que la gente venga. Es como, para mí este es mi segundo hogar, entonces cuando invitas a alguien especial, huéspedes a tu casa y les quieres dar la mejor comida, y les quieres llevar a tus lugares más especiales, y les quieres mostrar lo más especial que tú tienes, para mí eso es la India, es como traerlos a mi casa y mostrarles y acompañarlos. Y si se encuentran con dificultades, decirles, ah, no, mira, si quieres bajar, como cuando tú dices, no, si quieres ir al otro lado del río en mi casa, entonces es mejor si te vas por acá y tranquilo, yo he caminado por acá, entonces no te va a pasar nada. Así como invitarlos a mi casa y acompañarlos a observar mi casa. Me da la sensación que seguramente vas a resultar viviendo en la India o quedándote en la India. Una persona que quiera ir a la India, pero no con el ánimo solamente de hacer turismo, porque pues cuando se viaja seguramente con el ánimo de conocer y sí, en ese plan de turismo. Alguien que quiera ir, ¿qué crees tú que se pueda traer de la India, pero que enriquezca su vida? Muchas cosas. Para mí es como, no lo puedo decir en pocas palabras, pero una de las personas que vino conmigo el año pasado tenía muy mala imagen de la India y era uno de los últimos lugares a los que visitaría en su vida. Es una médica y trabaja en un laboratorio clínico, vive en Costa Rica, es muy escéptica, muy... Y me dijo, me llevo el amor de la gente, la nobleza, la capacidad de ser feliz con poco. Eso es una de las cosas que más lindo está acá. No es como, no necesitan tantos lujos, tantas cosas externas para ser feliz con lo simple. Es como ser feliz con lo natural. Y tienen muchos menos prejuicios que nosotros con respecto a la belleza, con respecto a las fachadas. Eso me parece muy, muy lindo. Luisita, ¿qué tanto vives tú con lo simple? Sí, pues yo me compré una bicicleta, pero una bicicleta baratica, muy barata, y me siento como en un Mercedes-Benz. Yo les digo a mis compañeras, voy por mi Mercedes. Para mí lo simple es lo que más tiene riqueza, ¿no? Yo siento que sí, vivo con lo simple. Soy feliz con pocas cosas. Esas pocas cosas también son grandes. Sin embargo, hay cantidad de personas quizás desesperadas por comprar, por tener, por llenarse de cosas. Y tú estás feliz con tu bicicleta que es como un Mercedes-Benz. ¿Qué hacemos para llegar a lo simple? Una de las cosas es darnos cuenta que eso que nos vendieron y nos dijeron que era válido y que era lo mejor, no necesariamente es, ¿sí? Tener una casa, tener una profesión, tener un título, tener cosas materiales, eso no es la mayor riqueza. Somos ricos porque tenemos todos los días sol, tenemos luz, tenemos... hay tanta riqueza, es como empezar a observar qué hay alrededor de nosotros, hay mucho por agradecer. Entiendo que...
Entiendo que tú estabas ahora en un rito, en un lugar donde se estaba llevando una persona a una ceremonia especial. ¿Me quieres contar un poquito de eso? Sí, en Ayurveda hay un tratamiento que se llama Rasayana, rejuvenecimiento, y es un tratamiento que se hace después de un mes de desintoxicación. Se hacen unas terapias de desintoxicación para la persona, se hacen masajes, enemas, recibe una alimentación especial, incluso eméticos para vomitar, purgantes. Y después de eso, la persona entra en una cabaña que está desprovista completamente de la luz solar y entra durante 45 días, un mes o 3 meses. La persona que acaba de entrar entra por 3 meses a este lugar en silencio, solamente hay una persona que lo atiende y hay una alimentación especial que recibe durante ese tiempo a base de plantas medicinales. Hay una vaca con sus terneros afuera y solo esa leche de esa vaca se alimentó durante unos meses con unos alimentos especiales, rejuvenecedores y con unas plantas especiales para este tratamiento. Entonces, la persona que entra ahí tiene que tener mucha fuerza interior porque está en un cuarto totalmente oscuro, no va a hablar casi que con nadie, solo con su médico y con la persona que lo atiende. Entonces, estaba hablando con el amigo ahorita y me decía que él medita hace muchos años y ha hecho retiros de silencio y meditación. Siento que hay que estar muy fuerte interiormente para hacer un tratamiento así. Hay que tener mucho conocimiento de sí mismo, porque lo que pasa cuando no somos felices es que no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos de la sustancia de la que estamos hechos y la fortaleza que reside en nuestro interior. No sabemos realmente quiénes somos. Cuando no sabemos quiénes somos es cuando vienen todas nuestras debilidades, porque no nos conocemos. Entonces, esto es un procedimiento de rejuvenecimiento. Está en los textos de Ayurveda y se dice que la persona realmente la piel cambia completamente, el cabello, las uñas, su mente. Pensaría que con lo que nos estás compartiendo es muy sano entrar en espacios de soledad, en espacios de estar consigo mismo, incluso no solamente por minutos, por horas, sino por días. Es muy importante estar con uno mismo, es muy importante aprender a reconocer la dicha que es estar consigo mismo. Para mí viajar sola también ha sido eso, disfrutar mi compañía, no le tengo miedo a estar conmigo misma. Hay personas que me dicen, ay, ¿no almuerzas sola? O estás viajando sola, pero como con un terror, es un campo de posibilidades de estar con uno mismo. Es muy, muy especial. ¿Qué has aprendido de estar contigo misma? He aprendido a conocerme, he aprendido a disfrutar cada momento, he aprendido a estar feliz, ¿no? A que no necesito a sentirme independiente, pero también a sentirme parte de los demás, a estar más sensible, a no tener que estar ocupada. Siento que las personas que están siempre en compañía y que necesitan siempre compañía, necesitan estar ocupadas y necesitan ser siempre que haya alguien y estar hablando. Es como que da mucha profundidad eso. Creo que se nos fue la señal. Creo que está fallando un poco la Ok, señal. ya estamos otra vez. Es que estamos lejitos, ¿cierto? De extremo a extremo del mundo, ¿no? Y preciso, ahorita estaban todos en silencio y ya empezaron a pasar carros. Luisita, Sí, estamos ¿qué en. pueden hacer las personas para conectarse contigo, para contactarte y que las puedas orientar? A lo mejor de los miles de suscriptores que hay en este canal, a alguno se le ocurre y dice, yo quiero ir a la India, yo quiero tener esa experiencia y quisieran conversar contigo para que los guíes. ¿Qué pueden hacer? Me pueden contactar por WhatsApp, estoy disponible en WhatsApp, entonces con mucho gusto
les puedo dar mi número de WhatsApp y por ese medio me pueden escribir y sí, podemos cuadrar. Entonces, ¿me autorizas a proporcionar en el programa tu correo electrónico, tu número de teléfono y que los puedas orientar no solamente sobre un viaje a la India, sino a lo mejor cómo poder experimentar eso que tú estás experimentando en tu vida? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos meses o cuánto tiempo te queda más en la India en este momento? Por ahora hasta el 24 de abril voy a estar, pero tengo ganas de volver otra vez. Voy a Colombia, pero otra vez vuelvo. No para vivir, sino para seguir aprendiendo. Hay muchas cosas por aprender todavía. Luisita, muchas gracias. No me cabe la menor duda que podríamos quedarnos hablando horas sobre tantas historias, tantas anécdotas que debes tener de esa experiencia, de esos viajes a la India, de tantos aprendizajes que puedas compartir con un sinnúmero de personas. Y no me cabe la menor duda que cuando regreses a nuestro país vas a traer muchas cosas que nos puedan ayudar, no solamente en materia de salud física, sino en materia de salud espiritual. Muchas gracias, César, también. Tú has sido siempre una inspiración muy grande para mí. Ha sido muy importante en este proceso para mí. Muy linda, gracias.